sala de emergencia del materno infantil en el Distrito Central, al menos 40 pacientes menores de 5 años son atendidos. Lo que hemos estado viendo que se nos ha disparado, ¿verdad?, es las enfermedades respiratorias. Y esto es debido a al cambio brusco de clima, a toda la contaminación atmosférica que hemos tenido, y se han visto más que todo en niños menores de 5 años y en los escolares. ¿Qué enfermedades son las que hemos estado viendo ahorita, en este momento? Las neumonías y la bronquiolitis, de las cuales nosotros estamos viendo entre 37 y 42 pacientes diarios. La misma situación se registra en la emergencia de pediatría del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en donde 500 pacientes son atendidos por cuadros respiratorios. Según el reporte de epidemiología, se miran aquí en la emergencia de pediatría del Seguro Social un promedio de unos 500 niños diariamente, ¿verdad? Son los tres turnos, turno A, turno B y turno C, ¿verdad? Que se miran unos 160, 170 niños por cada turno. Según este galeno, las enfermedades respiratorias en la actualidad están generando un alto índice de hospitalizaciones. Además, le atribuyen a múltiples factores. Pero sí a un incremento en el número de hospitalizaciones por estas situaciones. Factores como el clima, factores como la desnutrición infantil, factores como el alto número de virus en el ambiente, el gran conglomerado de virus que han aparecido últimamente. Las enfermedades que más identifican son las neumonías, asma bronquial, amigdalitis, bronquiolitis y cuadros diarreicos. Los galenos hacen un llamado de atención a los padres de familia para no automedicar a sus hijos, ya que provocan el deshidratamiento y complican el proceso médico. Con el apoyo en imágenes, René Martínez, con la edición Dani Vázquez. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.